Tengo la satisfacción de haber aparecido en la portada de Paris Match. Por supuesto, yo me llamo Carmen Susana y a los europeos les parecía mucho más exótico llamarme Carmen. La hija del embajador, la señora Titina Hilfortul, se habló, porque ella tenía muy buenos contactos allá, con la gente de Jacquard, que era una de las casas más espectaculares que había allá. Me prestaron una serie de trajes bellísimos que yo lo lucía y la condición era que yo tendría que hacer un desfile para la prensa. Bueno, yo me ponía mi vestido para los cócteles, para las recepciones, y resulta que el día que yo tenía que ir, que estaba toda la prensa reunida, cuando voy al camerino mío donde veo el traje que me tengo yo que poner, el traje no me gustó. Agarré mi cartera y me fui. Yo digo que es una brutalidad de parte de uno, ¿no? Porque uno con la experiencia que tiene a través de los años nunca hubiera hecho eso. Y bueno, a raíz de eso la prensa de París me llamó Carmen la Salvaje.